Hola de nuevo. ¿Ha visto alguna vez este viejo manuscrito? ¿Sabe lo que es, verdad? Corre un grave peligro. Devuelva el manuscrito y váyase de aquí. ¿Qué es lo que pasa? No puedo decir nada más. Gracias por su ayuda. Adiós. Buenas, ma'am. Hola, George. ¿En qué puedo ayudarte ahora? Esto es lo que Merlin tenía tanto interés en esconder. ¿De verdad? ¿Todo este lío por una muestra de papel de empapelar paredes? Es algún tipo de manuscrito y parece realmente viejo. Si yo fuera tú, lo mantendría oculto hasta estar lejos de este lugar. Eso es exactamente lo que estaba pensando. Lo podría enrollar y metérmelo por los pantalones. No, no. Eso no funcionaría. Atraerías demasiado la atención. Gracias por ayudarme a conseguir el manuscrito, Lady Pierrmont. De nada, querido. Tengo que irme, ma'am. De ninguna manera. Quizás no. La puerta estaba cerrada con llave. Si hubiera querido que me sobresaliera la espinilla por encima del hombro, habría saltado. Sin embargo, mamá Stobart no había criado a un loco suicida. Ya sabía que esa no era forma de tratar un manuscrito antiguo. Sin embargo, no podía permitir que cayera en manos de los idiotas que esperaban ahí fuera. Espere un minuto, monsieur. ¿Qué problemas tienes? Ningún problema, si cooperas. ¿Qué quieres? Es solo una comprobación de rutina, nada de qué preocuparse. Ah, bueno, de acuerdo. Regístralo, Flap. Desde luego. ¡Ey, suéltalo! ¡Déjame, orangután! Nada, Guido. Filch. Nuestras disculpas, monsieur. ¿Qué? Debería dar parte a las autoridades. Por aquí nosotros somos la autoridad. ¿Quieres que le rompa los brazos? No. Deja que se vaya, Flap. Si lo que Flap y Guido buscaban era el manuscrito, iban a llevarse una desilusión. Estaba deseando volver al apartamento de Nico y estudiarlo.
No te vas a creer lo que he encontrado. No será otro trozo del disfraz de payaso, ¿no? Es un manuscrito medieval. Khan lo dejó en la caja fuerte de Lubu. ¡Es increíble! ¿Es esto lo que le cogió a plantar? Podría ser, lo que significa que es lo suficientemente valioso como para matar por él. ¡Mira esto! ¡Dos hombres en el mismo caballo! Sí, quizá no podían permitirse un caballo cada uno. ¿Y qué pasa? ¿Has oído hablar de los caballeros templarios? Su emblema oficial era una imagen de dos caballeros compartiendo un caballo. Signifique lo que signifique, este manuscrito está relacionado con los templarios. ¿Cómo sabes tú sobre los caballeros? Supe de ellos escribiendo un artículo sobre las cruzadas. Un hombre llamado Hugh de Payen llegó un día a la corte del rey de Jerusalén. Se ofreció proteger a los peregrinos cristianos de las fuerzas musulmanas desplazadas. El rey podía garantizar a los cristianos un tránsito seguro en Tierra Santa. Viajes más seguros suponían más peregrinos, y los peregrinos suponían comercio y riqueza. Los templarios demostraron ser una ayuda inestimable para el rey como ejército mercenario. Se decía que nunca preguntaban el número de enemigos, sino solo dónde estaban. Y con el paso de los años, los templarios crecieron en número y riqueza. Eran tan ricos que incluso los reyes les pedían préstamos. Pero en el cénit de su poder, cayeron en desgracia del rey de Francia. Los acorraló y los entregó a la Inquisición. Miles de templarios fueron sometidos a torturas y confesaron herejía. Por supuesto, en manos de la Inquisición no habría mucho que no confesaran. El último gran maestro, Jacques de Molay, fue quemado vivo. Pero el tesoro de los caballeros templarios nunca se encontró. Jesús, así que el tesoro está escondido esperando que alguien lo descubra. Si de verdad hubo un tesoro, ha estado perdido durante 600 años. De todos modos, se supone que nosotros estamos investigando un asesino en serie, y no un tesoro medieval. Pero quizá eso es lo que el payaso y sus cómplices están buscando. Quizás este manuscrito sea la clave. Mejor será que lo dejes aquí para mantenerlo a salvo. Piensa en ello, George. Un hombre ha muerto por él, como tú mismo has dicho. Además, ese pergamino es frágil. Ok, me has convencido. Guárdalo tú. Encontré esta caja de cerillas en la habitación del hotel del asesino. Es del Club Alamut. Nunca lo he oído. ¿Tiene algo escrito dentro? No, ¿qué esperabas? Si esto fuera una película, habría una pista, un nombre o una dirección. No sirve de nada. ¿No hay ni cerillas? Ah, bueno, la conservaré de recuerdo. Encontré esto en la habitación del asesino. ¿Qué es? ¿Una tarjeta de crédito? ID Thomas Merlin, de la Gruber Electronics Corporation. Nunca he oído su nombre, ni el de la compañía. ¿Quieres que te devuelva la fotografía? No, puedes quedártela. Siempre puedo sacar otra copia. Encontré la cartera de plantar en la habitación del hotel del asesino. Estaba vacía, por supuesto. Vamos a mirar el manuscrito más de cerca. Admitámoslo. Necesitamos ayuda, George. Alguien que entienda de estas cosas. ¿A quién sugieres? ¿A Indiana Jones? Conozco un tipo que está especializado en estudios medievales. Se llama Lobineau. Algún fósil disecado que se excita con reliquias antiguas, supongo. Nada de eso. André no es el profesor estereotipo en el que estás pensando. ¿Dónde puedo encontrar a ese Lobineau? En el Museo Krune. Te daré la dirección. Hay una mujer mirándose en el espejo, pero su imagen tiene tres caras feísimas. Me recuerda a la bruja mala de Blancanieves. Ella es la que decía, espejito, espejito, ¿no? Me hizo llorar tanto cuando era pequeño que mamá tuvo que sacarme del cine. A mí no me asustó ni lo más mínimo. Como ya he dicho, yo era pequeño. Tampoco me gustaba el cocodrilo en Peter Pan.
Un caballero con una bola de cristal. Hay algo escrito en el pergamino al lado del caballero. Sí, pero está escrito en latín. Per disciplinum mea, lux videbis. Con mis enseñanzas, verás la luz. ¿Hablas latín? ¿Dónde aprendiste ese truco? ¿Truco? Yo he estudiado derecho, ¿vale? Sé leer latín. Vaya, estás picajoso. Dime eso otra vez. A través de mis enseñanzas, verás la luz. Hay un hombre trabajando en un telar. Está tejiendo una alfombra, o un tapiz. O una colcha. Yo creo que es la pista de algún sitio. Algún sitio famoso por sus talleres y barcos. ¿Dónde los muchachos viven en barriles? Es mejor que vivir en cajas de cartón. Hay un hombre con una espada y un toro. El único toro mitológico que yo conozco es el minotauro. Pero era solo medio toro. Creo que no me gustaría ser medio toro, ni siquiera si fuera la mitad inferior. ¿Qué es ese objeto que está entre ellos? Parece una gema en lo alto de un trípode. Vamos a ver el manuscrito otra vez. Hay una mujer mirándose en el espejo, pero su imagen tiene tres caras feísimas. Quizás vaya a comprobar lo del Museo Crune. Estoy segura que te será útil, George. Pensé en romper el cristal de un puñetazo, apalancar la ventana para abrirla y saltar triunfante dentro del edificio. Luego pensé que no, que era una tontería y además me podía hacer daño. Un machote de verdad se hubiera tirado de cabeza a los arbustos espinosos y rasposos, pero yo no. Perdone. Oui, monsieur. ¿Es usted Lobino? Oh, no. Me hace gracia que me confunda con él. No, soy el guarda de turno. ¿Pero trabaja aquí Lobino? ¿Trabajar? Yo no lo llamaría así. Estudia aquí la mayoría de los días, pero como puede ver, hoy no. ¿Sabes algo de los caballeros templarios? No, señor. Ni idea. ¿Sabe algo de manuscritos medievales? Yo no, monsieur. No soy un estudioso, aunque a veces la gente me confunde con uno. Supongo que es el uniforme. Ven la ropa y se quedan impresionados. ¿Y le piden que les aparque el coche? Me piden que les aparque los... ¡No, no, no! Tan por hecho que soy una autoridad en los objetos expuestos que cuido. O sea, que no sabe nada de historia. Pues claro, lo único que digo es que no soy un estudioso. No como monsieur Lobino. ¿Qué piensa de este pañuelo? Es asqueroso, monsieur. ¿Reconoce al hombre de esta fotografía? No, monsieur. ¿Hay alguna razón por la que debiera reconocerlo? Supongo que no. ¿Ha oído hablar alguna vez del Club Alamut? Ah, no. No voy a sitios de ese tipo. ¿Reconoce este pase? No. ¿Le gustaría estrecharme la mano? Mientras estoy de servicio, no, monsieur. ¿Reconoce esta nariz roja? No, creo que no. Gracias por su ayuda. La estatua no se merecía que un filisteo como yo la manoseara.
La vara giró suavemente y la ventana encima de mí se abrió. Intenté meter la mano dentro mientras el guarda no miraba, pero la vitrina estaba cerrada. Intenté levantar el cristal de la vitrina, pero no cedió. La vitrina tenía dos filas de monedas de plata. Cada moneda de la fila inferior mostraba el retrato de un tipo con una nariz enorme. La vitrina tenía varios fragmentos de cerámica. A mí me parecían floreros rotos. Encima de ellos había un cartel que decía Liege Paleolithic. Miré la colección de herramientas con mangos de madera y hojas de metal deslucidas. Había cuchillos, cinceles y púas extendidas en un semicírculo. Supongo que siempre ha habido necesidad de hacer reformas en la casa. No había nada en la urna. Era una urna grande de cobre. Tocar un objeto tan excepcional y bello hubiera sido la obra de un bárbaro. Era un tapiz de una mujer, un león y un unicornio. Si hubiera tenido más tiempo, me hubiera quedado todo el día mirándolo. En la vitrina había un trípode larguilucho, ennegrecido con el tiempo y estropeado por el óxido. Era idéntico al trípode del manuscrito. Un cartel lo identificaba como del siglo XV, del este de Irlanda. Fue encontrado en Lochmarne, en el emplazamiento de un preceptorio de los Caballeros Templarios. Irlanda. ¿Qué es eso? Encontraron este trípode en Irlanda. Por favor, baje la voz. Lo siento, estaba nervioso. Era un sarcófago del antiguo Egipto, con una efigie de su dueño pintada en la tapa. ¡Déjelo en paz! ¡Ese armario tiene 3.000 años! ¿Armario? ¡Es un sarcófago! El tótem parecía totalmente fuera de lugar en el escenario del museo. Era una talla en piedra del antiguo Egipto. La vitrina contenía una colección de rocas. Eran de todas las formas y colores, pero seguían siendo solo rocas. Encima de todas ellas había un cartel que decía Liege Paleolithic. El trípode era definitivamente el del manuscrito. La conexión con el templario lo confirmaba. Estaba tentado de ir a Irlanda a comprobarlo. Hola, Geoff. He encontrado el trípode. ¿Dónde? En el museo. Perteneció a los templarios. Fue desenterrado en Irlanda en un lugar llamado Lochmarne. Yo he oído algo de Lochmarne. Leí un artículo sobre el castillo. Míralo tú mismo. Una revista de cotilleo. ¿Lees esta basura? No, la escribo. Profesor Nigel Pigram, excavando el castillo medieval de Lochmarne. Es extraño. ¿Qué? ¿Dimitió de su cátedra en la Universidad de Durham para dedicar su tiempo a la excavación? No solo eso, sino que canceló el rodaje de una cuarta serie de su popular programa de televisión.
Este lugar en Lochmer debe ser terriblemente importante para él. Es un profesor de historia. Están todos tagados. Da lo mismo. Me gustaría hablar con este profesor Pigram. ¿Qué te parecería un viaje a Irlanda? Una desilusión es... ¿Ajá? Que no voy a ir. Quiero continuar con el caso Villota. Si realmente piensas que la gema de Pigram es importante, ¿por qué no visitas Lochmar? Yo solo no estoy muy seguro de eso. ¿Dónde está Irlanda exactamente? ¿Qué sabes del profesor Pigram? He visto su programa de televisión, El pasado de Pigram. Ha escrito un libro, Las familias de cruzados de Irlanda. Apuesto a que estaría interesado en el manuscrito. Vamos a ver el manuscrito otra vez. Ese es el trípode del Museo Crune. Hay un hombre con una espada y un toro. Entre ellos hay una gema sostenida por un trípode. Hay un hombre trabajando en un telar. El pergamino del caballero lleva una frase en latín: a través de mis enseñanzas verás la luz. Hay una mujer mirándose en el espejo, pero su imagen tiene tres caras feísimas. Ese es el trípode del Museo Crune. ¿Te he enseñado esta caja de cerillas? ¿Eh? Ah, sí. Nos veremos luego. Ok, manténme informada si encuentras algo nuevo. Oh, hola. Hola, mi apuesto amigo. ¿Tiene esta caja de cerillas algún significado para ti? No, pero le puedo decir algo. No existe un club Palamut en París. ¿Tiene esta caja de cerillas algún significado para ti? No, pero le puedo decir algo. No existe un club Palamut en París. ¿Me puedes decir algo sobre este pase de seguridad? Le puedo decir que no le pertenece. ¿Y eso por qué? Créame lo que le digo. Si usted es un electricista, me comeré los antirrinos. Eres una mujer notablemente lista. Hasta luego. Muy bien, monsieur. Hasta luego. Varias horas después llegué a Irlanda, a la isla Emerald. Tuve la suerte de conseguir un autobús desde Dublín hasta el pequeñísimo pueblo de Lochmarn. Al bajar, el conductor me dijo que solo había un autobús al día. El menú era limitado. Decía, hoy no hay comida. No me importó. Había perdido el apetito en alguna parte del mar de Irlanda. Le di un tirón a la trampilla, pero estaba cerrada por dentro.
Una llave de obrero era la herramienta que, obviamente, había que utilizar para abrir esa trampilla. Había sido específicamente diseñada para tareas como esta. Desgraciadamente, no había ningún agujero en la trampilla. Hola, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Cómo te llamas, muchacho? ¿A quién llamas, muchacho? ¿Quién demonios te crees que eres? Rosso soy, y tras los asesinos voy. ¿Eres un detective? Digamos que estoy aquí para averiguar la verdad. ¡Mola! Igualito que en la tele. Corta el rollo y dime cómo te llamas. Lyon Maguire. ¿Qué estás haciendo tan cerca del bar, Maguire? Estoy huyendo. De mi padre. ¿Por qué? ¿Has hecho algo malo? Yo no he hecho nada, jefe. A mí puedes contármelo, muchacho. ¿Se trata de tu padre? Oh, señor. Él bebe hasta el último centavo, se echa por el gaznate del demonio. Y está mi pobre madre, atada a la cama y muriéndose de presunción. Intenté comprarle medicina. Partí leña para el padre Mahoney hasta que me sangraron los dedos. Además, el viejo tacaño me timó. Pero me llevé a casa los peniques que me dio. Mira, mamá, digo yo, mira lo que tu querido hijo ha ganado con el sudor de su frente. Cuando de repente, que aparece mi padre y agarra la pasta. Me voy a Dublín a darme a la bebida, dice. Te vas a enterar cuando vuelva. Y por eso he huido. Algo en la expresión de su cara me dijo que no estaba contando la verdad del todo. Comparado con él, Huckleberry Finn era el candidato a monaguillo del año. ¿Conoces a un hombre llamado Pigram? ¿Me lo puedes describir como en las películas de policías de la tele? Es un arqueólogo inglés. Ya sé el hombre que dices, si es el que dices. ¿Me puedes decir dónde encontrar a Pigram? No, no puedo, porque no está ya aquí, pero si le veo, se lo preguntaré. ¿Sabes qué estaba haciendo Pigram en el castillo? Buscando el tesoro enterrado, joyas, oro y esqueletos, como en las películas. ¿Sabes algo de la excavación de Pigram? No me habría dejado ni acercarme. Yo me ofrecí a ayudarle, pero me despidió de mala manera. De todas formas, yo tampoco quería ver su agujero maloliente. ¿Trabajó alguien del pueblo en la excavación? Pigram se trajo varios estudiantes y varios holgazanes. Pensaba que nadie en Lochmar sabría qué tenía que buscar. El único tipo de lugar que trabajó para él fue Sim Fitzgerald. ¿Qué aspecto tiene ese Fitzgerald? Cabeza grande, orejas grandes y hierros en la cara. ¿Qué? Ya sabes, anteojos, gafas, está más ciego que un topo sin ellas. ¿Qué me puedes decir sobre el castillo, Maguire? ¿Qué quieres saber? Bien, ¿puedo entrar dentro? No, está cerrado. ¿Vive alguien ahí? No, salvo... ¿Qué? Oh, nada. Tú sabes algo sobre el castillo que no me estás contando, ¿no? No. ¿Qué estás ocultando? ¿Es algo de lo que estés asustado? Yo no estoy asustado de nada. Te voy a dar una última oportunidad para que me cuentes lo del castillo. ¿Ah, sí? ¿Y qué si no te lo cuento? Entonces te llevo de vuelta al colegio. ¡Oh! Hay un fantasma. Se llama el fantasma de Lochmar. ¿Has visto a un hombre vestido de payaso? ¿Aquí, en Lochmar? Todo el mundo se viste de payaso. El hombre que estoy buscando es un psicópata peligroso. ¡Jesús! Es igualito que en la película que vi. Hay este payaso, ¿ves? Y va detrás de este chico que le vio matar a un hombre. Él intenta advertir al sheriff, pero nadie le cree. Entonces, cuando está en la bañera, el payaso le descuartiza con una sierra. Cielos, no parece muy apropiado para un chico como tú. ¿A quién llamas chico? Yo tengo 25 años. Y un cuerno, no más de 14. Oh, no, son 25 los que tengo, casado con un coche y 3 niños. 10 niños, si cuentas los de la mujer. No me vas a decir que crees en fantasmas, ¿verdad? Mister, lo he visto con mis propios ojos. La noche del jueves pasado fui a ver de qué iba la excavación. Justo acababa de llegar a lo alto cuando oí ese ruido espantoso. ¿Qué tipo de ruido? Unos ronquidos y resoplidos horribles, como los cerdos de O'Brien, solo que peor. Venían de dentro del castillo. ¿Descubriste qué era lo que estaba produciendo esos ruidos en el castillo? Ni loco. Solo me senté en el muro como Humpty Dumpty. La luna estaba rasgada y brillante como un plato de la cena.
El patio estaba lleno de sombras que podrían ocultar cualquier cosa. Me habría ido a casa, pero mis piernas estaban flojas. ¿Llegaste a ver al fantasma? Sí que lo vi, y es una experiencia aterradora. Me quedé sentado y esperé hasta que la luna se metió. Entonces salió de entre las sombras, todo gris y harapiento, y encorvado como un sauce doblado. Y entonces escucho en la oscuridad ese balbuceo y chapoteo y una carcajada horrible. Estaba tan asustado que, mira, me caí del maldito muro. Estoy seguro de que lo que viste en el castillo tiene una explicación racional. La tiene. El maldito sitio está hechizado. ¿Has visto alguna vez a este hombre? ¿Qué tipo más odioso? No, nunca lo he visto. ¿Reconoces esta caja de cerillas, Maguire? No, señor. No la vi en mi vida. Échale un vistazo a esto, Maguire. Es una tarjeta de visita. ¿Qué pasa con ella? ¿Has oído hablar de Thomas Merlin? ¿O la Gruber Electronics Corporation? No. Dame la mano. ¡Piérdete! Ah, vamos. Solo quiero enseñarte un pequeño truco. De ninguna manera, mister. Yo no hago trucos. El padre Mahoney me dijo que ardería en el infierno si los hacía. Solo quiero estrecharte la mano. Eso es todo. Oh, bueno. Te pillé. Bonito, ¿eh? No he sentido nada. Estréchame la mano otra vez. De ninguna manera. Nos veremos luego, muchacho. Ok, mister. Tiré la tapa de plástico, pero no se movió.